en la postura que hayas elegido, alarga la expiración. Una expiración que acojo ahora como un conducir lo que acabo de escuchar hacia ese adentro de mi adentro. La postura que hayas elegido para el ejercicio, has de sostenerla siempre en esta conciencia de centro-eje. Si estás acostada o si estás sentada, la conciencia de centro-eje te devuelve la percepción de que el peso de tu cuerpo está equilibrado. Como dicen los orientales, que antes de acostarte en la cama o de sentarte en la silla, te acuestes, te sientes en tu propio cuerpo, en tu centro, en tu eje. Este ejercicio experiencia de esta tarde, como práctica de centramiento, consiste en mantener una actitud, una predisposición a volver a mi centro, abrirme y entregarme a ese espacio que me pertenece y en el que voy a poder conectar con lo que realmente soy. Y para el abordaje de este ámbito de la afectividad, del gozo, de la alegría y del amor, en el que nos vamos a centrar ahora, y que normalmente asociamos estos aspectos con el corazón, es especialmente importante la conciencia de la lengua. Porque la lengua nos conecta directamente con el corazón. Porque la lengua es esa llave que abre mi corazón para que pueda adentrarme en él y conectar con lo que allí me aguarda, que no es otra cosa que lo que yo soy. Y yo soy un foco de amor, de gozo, de alegría. Una fuente de plenitud. Vamos a partir de la misma sugerencia que nos hacía Bly en esa parte del centramiento que dedica a esta parte afectiva. Lleva tu atención, tu mirada a la zona del pecho. Al plexo cardíaco, al espacio del corazón.
Y ahora piensa que delante de ti hay una persona a la que quieres especialmente. La persona que espontáneamente ahora aparezca ahí ante tu corazón. Dale volumen a ese amor, a esa ternura, a esos sentimientos que esa persona despierta en ti. Fijaros que usamos esa expresión. Esta persona me despierta ternura. No es que ella traiga la ternura, sino que despierta en mí esa ternura que duerme en mi corazón en modo semilla. Ahora se trata de que pueda darle volumen a ese amor, a esa ternura, a esa alegría sutil que siento delante de esa persona. ¿Qué proyecto sobre esa persona? Ahora estamos focalizados, atendiendo el sentimiento, la emoción que esa persona nos despierta. Eso que estoy sintiendo, ese amor, esa ternura que ahora expreso y siento delante de esa persona, proviene de un fondo que está detrás de eso que siento. Un fondo al que Blay nos invita a pensarlo como un sol luminoso y profundo. Ahora desplazo mi atención, mi conciencia, mi mirada de lo que estaba sintiendo hacia ese fondo, hacia ese sol del que surge y brota eso que siento. Este movimiento es fundamental. Que aprendamos a oscilar nuestra conciencia de lo que en un momento puedo estar sintiendo al fondo de donde brota ese sentimiento, a ese adentro profundo donde puedo percibir al sujeto que siente eso que estoy sintiendo. Deja que se diluya toda imagen. Ahora ya no tengo a nada ni a nadie delante de mí. Toda mi atención está en ese fondo. En ese fondo de mi corazón, de donde surge toda posibilidad de amor, de alegría y de plenitud. Y ese fondo está ahí siempre, porque eso es lo que yo soy. Voy a dejarte ahora unos minutos para que puedas
a tu ritmo, ir oscilando tu conciencia, tu atención, de manera que durante unos momentos traigas a esa persona que estaba antes o a otra distinta, vuelvas a escuchar y dar volumen a los sentimientos que esa persona que esté ahí despierta en ti. Y pasado unos momentos, deja que esa imagen se diluya y puedas centrar toda tu conciencia y reposar y asentarte y permanecer en la conciencia de ese foco, de ese fondo del que brota lo que sientes. Igual que hacemos cuando estamos meditando en silencio, de volver a la conciencia de la respiración cuando nos descubrimos distraídos, cada vez que te percates distraída, que te vas de la propuesta, vuelve de nuevo tu conciencia a ese sol, a ese fondo de tu corazón. Es un confinar tu atención y tu conciencia en ese fondo, en ese sol, y permanecer ahí. Si alguien está oscilando su conciencia, pues ante la imagen o evocación de alguna persona, invita a que esa imagen se vaya diluyendo, para que todos podamos ahora permanecer en la conciencia de ese fondo, de ese sol. En la conciencia de ese amor, ternura que yo soy. Deja que ahora, ante tu corazón, pueda aparecer la imagen que tú puedas asociar
de un coronavirus. Ahora tienes ahí, ante tu corazón, al coronavirus. Y toda mi conciencia se mantiene en ese fondo, en ese foco de amor, de ternura, de gozo sutil y profundo, que es lo que yo soy. Desde lo que yo soy, sin salirme de lo que yo soy, miro a ese coronavirus y me dejo mirar. Lo miro sin miedo. Lo veo como algo muy pequeño, porque de hecho las imágenes que puedo tener grabado en mi cerebro corresponden a imágenes de microscopio. Ahora simplemente es mantenerme en la conciencia de ese foco, de esa fuente, y derramar eso que soy sobre la imagen que tengo delante. Ese coronavirus que está ante mi corazón, todo lo que él pueda traer consigo, defecto en mi vida, en las personas próximas o lejanas, en la especie humana como familia, todo eso lo miro desde el amor y la ternura que soy. Y puedo cogerlo como un estímulo, como algo que despierte lo mejor de mí. Que movilice lo mejor de mí. Toda mi fuerza, toda mi energía y vitalidad, todo mi amor y ternura, y toda mi inteligencia, la mía y la de toda la especie humana. Solo desde el amor puedo haber amor más allá del sufrimiento y del dolor. Que ese obstáculo del coronavirus pueda yo transmutarlo desde el corazón
y convertirlo en palanca. Una palanca que mueve el amor que yo soy. Y antes de que la imagen se vaya diluyendo, puedo despedirme de él reconociéndole como algo pequeño que desde su nivel de conciencia biológica se entrega al servicio de algo más grande que él y de lo que forma parte. Y como uno está donde está su conciencia, que mi conciencia esté más allá de los inconvenientes, del dolor que ese virus pueda generar, y mi conciencia pueda permanecer confinada en lo que puede aportarme y aportarnos, en lo que puede generar y transformar en la sociedad humana. Y en mi vida en particular. Sin ninguna imagen ya delante de mi corazón, dejo reposar mi atención, mi mirada, mi conciencia y mi escucha en el adentro profundo de mi pecho, de mi corazón.
como nos decía Blay esta mañana. Cuanto más te centras en este fondo, más intenso, más profundo y más elevado es el amor y la felicidad. Y está ahí siempre, porque eso es lo que eres. Te invito a que puedas mantener esta conciencia de amor, de ternura, de plenitud, más allá del ejercicio que ahora está ya culminando. En este tiempo que tienes ahora de libre disposición, hasta las 8:30, pasea. Y en todo lo que hagas, derrama eso que tú eres sobre aquello que mires. Respira y descansa. Descansa en ese sol del corazón. Thank you.